semana más estamos por aquí en el diario semanal del Mystical de Westnead. Para quien hayáis llegado así de repente, yo soy Mari Carmen, os hablo desde el sur de España y en redes sociales podéis encontrarme como 30 y punto. Este vídeo no es un podcast ni es un tutorial, sino es un diario semanal, como ya os he dicho, del Mystical de Westnead de 2024. Así que si estás tejiendo o quieres tejer este Mystical y no quieres hacerte spoiler, aquí te voy a hablar de la segunda pista y te la voy a enseñar. Así que, pues, ya sabes. No me digas luego que te echo spoiler, ¿vale? Bueno, pues, como decía, en esta semana, ya la semana pasada, no dio este hombre la segunda pista y voy a la vamos a empezar a tejer. ¿Qué me ha parecido? Pues me ha encantado porque estaba deseando hacer brioche. Este es mi cuarto mystery y todavía no había tejido brioche y tenía ganas de meterle el brioche y el mohair, ¿vale? Entonces os lo enseño ya. Me lo iba a poner aquí, pero digo, váyase que alguien que vea el vídeo de primera hora y no quiera, podéisle hacer una intro sin hacerle spoiler, ¿vale? Así que ya, si lo ves ahora ya, es culpa tuya. Vale, pues aquí tenemos la primera pista y la segunda pista. ¿Vale? Bueno, en este momento... Vale, mira, aprovechando que he cambiado un poco la disposición de la cámara y tengo más espacio para echarme hacia atrás, mira cómo vaya esto, ¿vale? No lo he medido, pero estoy en un grupo de Telegram tejiendo el chal y alguna de las compañeras que lo ha medido, creo que dijeron que íbamos ya por 2,40 m. Así que nada, ¿vale? Pues esta camiseta... Pues ya tengo yo aquí mi chal, que ya por mí ya se puede acabar así, porque yo me lo relío como si fuera una bufanda. Pues nada, me voy a quitar las gafas porque ahora estoy más cerca de la pantalla y para ver bien lo que os estoy enseñando, ¿vale? Mira, pues, en esta pista, ¿qué nos ha hecho este hombre? Nos ha hecho... esto ya lo terminamos en la anterior. No, esto lo hicimos en la primera. No tengo yo ya una liada de este hombre. Bueno, nos ha metido el punto brioche y dos tiras más de bubbles. Vale. En el punto brioche yo sí he decidido meterle el mohair. Vale, que como os dije... lo tengo... Como os dije, era este mohair, el de Rosario 4, Aurora. El color rosa neón. Y... combinado con mi morado, que ahí en pantalla lo veis más rosado, mi morado lo veis un poco más rosado, pero bueno. Como vi que en el primera franja de brioche quedaba muy escondido, es que con este reflejo de luz, y eso que estamos con el día chuchurrío. Como vi que con la primera franja quedaba como muy escondido y no se veía el rosa, que yo quería mucho rosa, pues en la segunda franja de punto brioche decidí invertir los colores y utilizar como color principal el mohair rosa y como color contraste mi color contraste del chal. ¿Vale? Y pues nada. Impresiones. Vale. Dije, esto lo hago en una semana. Y como la semana pasada lo terminé en 4 días. Pero se me ha hecho un poco más larga. Se me ha hecho un poco más larga porque la segunda pista la empezamos con 360 y algo de puntos, creo. Hemos terminado con 409 puntos, ¿vale? Entonces, se me ha hecho larga. Se me ha hecho larga, pero como el brioche me gusta y es muy entretenido, pues como que se ha hecho más... Se ha hecho ameno y se ha hecho largo. Es una cosa extraña, no sé cómo explicarlo. Yo lo que pasa es que sí que es verdad que tejía, a lo mejor tenía dos vueltas, o sea,
con el brioche, ¿no? Las dos pasadas, o sea, por ejemplo, una vuelta la hacía con un color y con el otro color, y luego a la siguiente que volvía la hacía con un color y ya paraba, me ponía a hacer otras cosas. Cuando lo volvía a coger, así seguía. Entonces, en realidad es porque este fin de semana pasado ha estado lloviendo y no he salido en todo el fin de semana, entonces he estado a full con esto. Pero, eso, haciendo dos o tres vueltas, paraba porque se me hacía pesadísimo. Y sobre todo la parte de los bubles por el tema del punto derecho y punto RB con tantísimos puntos. Así que nada. A mí me encanta. Me encanta cómo va. Me gusta cómo está quedando la combinación de mis colores. No tengo ni pajolera idea de cómo puede continuar este hombre con esto. No sé, porque claro, yo digo, si sigue. Se están haciendo especulaciones de cómo puede ser. Yo. No sé, yo es que soy muy mala para imaginar estas cosas. Porque es que no sabría decirte ni qué puede meter, ni se me ocurriría. Y si a mí me dejaras libre, en plan. Ya se ha terminado, continúalo tú a tu bola. No tendría idea de cómo continuar esto. Es verdad que las compis del grupo de Telegram han dado unas suposiciones que a mí me gustan, pero claro, con este hombre no se saben acertarán o no acertarán. A mí por ahora me están encantando. Así que nada, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo estás tejiendo? ¿Has metido el mohair? ¿No lo has metido? Yo es que he hecho en la parte del mohair entre que el brioche queda pomposito y meterle el mohair con toda esta pelusita. Tiene que ser hecho. Y ahora mismo el baby merino queda un poco. Está un poco como tiesecito. Pero una vez que lo bloqueas es como que queda muy suavito. Muy flojito. Entonces, pues nada, pero vamos, que yo estoy ahora mismo hago así, a ver si no lo saco de las agujas, ¿vale? Ahora mismo hago así. Y listo. Y me voy a la calle, ¿eh? Con los cables. ¿Lo puedo traer allá? Así, ¿cómo lo veis? Pues nada, tengo emparmado dos cables de los. Voy a pillar las gafas. De los cables de Knit Pro, tengo dos de los rojos y uno amarillo, emparmado. Y no me da para estirarlo completamente. No sé ahora para seguir tejiendo cómo lo haré, porque para la primera pista, cuando lo fui a enseñar, emparmé dos cables del rojo. Pero luego a la hora de tejer estaba más cómoda tejiendo solamente con un cable. Pero ya, claro, ya son una burra de puntos. Entonces no sé muy bien para dónde voy a tirar. Bueno, para dónde voy a tirar, ni para dónde va a tirar este hombre. Porque como sigamos aumentando puntos, dicen que un año llegaron a los 1000 puntos. Así que no sé, igual es alguno de los que yo he tejido y no me acuerdo, ¿vale? Porque es verdad que el primero, el Slip Extravaganza, ahí sí que se hicieron unos picos, ahí eran chorrocientos puntos también. Y es verdad que se hicieron como mucho más eternos porque tenías que estar cerrando. Me parece que se cerraba en Icon, pero haciendo picos. Entonces era como que tenías que tejer los puntos muchas más veces para poder cerrar. Pero bueno, pues nada. Esta semana va a ser cortito el vídeo. Y yo deseando de que llegue ya la tercera pista y ponerme. Porque no sé si os pasará a vosotras, pero he estado un poco sin querer teniendo cosas en mano y demás. Pero como a la hora de que cuando empecé esto, es como paro, ya no tengo nada. Vamos, no tengo nada. En sí lo que estaba tejiendo era el Lidia Tee, pero que ya es como se ha quedado parado y como ya no me lo voy a poner, no me apetece de ponerme a tejer ahora el Lidia. La cosa es que no quise empezar más nada porque iba a meterme con este, pero como al final las pistas las estoy acabando antes, al final he metido de lunes a. Bueno, de lunes a jueves. De lunes a miércoles, en plan, quiero tejer algo. Pero estoy un poco desganada de empezar. ¿Vale? Porque no me apetece empezar jerseys, pero por otro lado,
Tengo ya tantos chales y tantos complementos que es que no me caben ya si tejo más. Entonces, no sé qué hacer. No tengo ganas de tejer calcetines. Me tengo ganas de tejer chales. Me tengo ganas de terminar este, pero no sé, tengo ganas de empezar cosas, pero no encuentro nada que me diga, este patrón ya. Y tampoco tengo yo ahora mismo cabeza de ponerme a pensar en plantearme, porque quería hacer cosas un poco así inventadas, pero no tengo nada de hacer cálculo, ni de pensar, ni de hacer muestra, ni de nada de eso. Entonces, así que estoy mi semana, deseando de que llegue el jueves. Bueno, te lo he dicho. Que hasta la semana que viene. Dejadme aquí en comentario qué os ha parecido esta semana, que si la estáis tejiendo, si no, si qué, si. No sé. Vuestras impresiones. Chao. Se me olvidaba que me he despedido de vosotros y no he dicho nada. Como hice la semana pasada, todas mis actualizaciones de gastos de materiales y demás, con la segunda pista, lo tendréis en mi proyecto de Ravelry especificado lo que he gastado en la pista 1, en la pista 2 y cuando llegue a la pista 3, la pista 4, pues ahí iré poniendo lo que he ido gastando de cada material y demás. Pues nada, ahora sí, hasta luego.